¡Hey! ¿Qué pasa, familia? ¿Qué tal estáis? ¿Te quieres dar un caprichito de lo que viene a ser una cuenta super mega chetada? Te invito a que te pases por el link que hay en la descripción del vídeo, donde podrás encontrar mi página web con las increíbles cuentas más chetadas de la historia. Sí, 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 pásate por la descripción del vídeo que lo vas a flipar. Sin más, te dejo con el vídeo porque también es para fliparlo. ¡Venga, dentro vídeo! Pues muy buenas a todos, familia, ¿qué tal estáis? De vuelta en un vídeo más para el canal, un vídeo de Pokémon GO y no un vídeo cualquiera. Nos frotamos ya las manos porque ya lo dijimos hace unos días atrás, que bueno, se avecinaban cosas nuevas y muy esperadas en Pokémon GO. Por lo que ahora a continuación os voy a dejar con el nuevo vídeo oficial de Pokémon, donde se muestran por primera vez los Pokémon legendarios dentro del juego. Básicamente se ha confirmado que aparecerían por primera vez en el evento de Pokémon GO Fest, que se celebraría este sábado en Chicago. Esto también hay un vídeo aquí en el canal. Y bueno, junto a esto se ha podido conocer que si los entrenadores de Chicago son capaces de derrotar con éxito a los Pokémon legendarios, los Pokémon comenzarían a aparecer en incursiones en todo el mundo a través de incursiones. Bien, ahora os voy a leer un párrafo el cual han dejado los compañeros de Pokémon GO, Niantic, el cual dice: entrenadores, como parte de nuestra celebración en curso del primer aniversario de Pokémon GO, estamos muy emocionados de revelar que los Pokémon legendarios están casi aquí. Pronto millones de entrenadores de todo el mundo podrán descubrir, combatir y capturar a estos Pokémon extremadamente raros y muy poderosos. A medida que los entrenadores de todo el mundo salen y exploran sus vecindarios en busca de Pokémon e incursiones, pueden estar pendientes de los huevos legendarios que aparecerán en los gimnasios. Si los entrenadores y su equipo son capaces de derrotar a un jefe de incursión legendario con éxito, tendrán la oportunidad de capturar un Pokémon legendario propio. Mientras los Pokémon legendarios les ayudan a combatir los jefes de incursiones más difíciles y las batallas de gimnasios, no querrán dejar de lado a su entrenador, y por eso no pueden ser dejados para defender los gimnasios. El 22 de julio, miles de entrenadores en Grand Park para Pokémon GO Fest y los millones de otros alrededor del mundo estarán trabajando junto para desbloquear bonos en el juego para toda la comunidad de Pokémon GO. Si logran atrapar suficientes Pokémon durante las ventanas de desafío de Pokémon GO, el primer Pokémon legendario será revelado en Grand Park. Si los entrenadores de Chicago son capaces de derrotar con éxito a los Pokémon legendarios, los Pokémon comenzarán a aparecer en incursiones en todo el mundo después de Pokémon GO Fest. Y no está nada mal, ¿eh? Aquí hemos, bueno, aquí hay que recalcar que ya indican que una vez hayamos capturado un Pokémon legendario, no podremos dejarlo en lo que viene a ser un gimnasio para que este lo defienda, ¿no? Pero bueno, podremos combatir con él, que es lo importante, creo yo. No creo que nos lo dejen ahí para, venga, va, qué bonito lo tengo y no podamos hacer más que darle caramelos. Así que nada, familia, no me enrollo más. Espero que os guste lo que vais a ver ahora a continuación, porque realmente es una maldita pasada. Espero que apoyéis este vídeo con un fantástico like. Y lo de siempre, si os gusta Pokémon GO y no estáis suscritos aquí en el canal, aprovechar ahora, activar la campanita de notificaciones para que siempre estéis atentos de cuando subo vídeo. Y ahora sí que sí, dentro vídeo.